Vamos ahora a la victoria del viernes de Cienciano sobre Yacuabamba, que se puso sabroso en el inicio del partido. Miren, ¿ah? La va a tener acá Valera. Increíble el arquero que sale mal. Y Valera que va a abarcar el primero al minuto nomás, ¿ah? Para dejar a todos callados en el Garcilaso del Cusco. Con el pase de Olaya, miren cómo no la puede sacar la defensa de Cienciano del Cusco. Increíble, y acá muy bien la definición. A Valera no se desesperó, se tomó su tiempo y ponía el primero del partido. Y acá va a llegar el empate. La reacción me parece que había salido, pero no, el árbitro dice que sigan. Y Luis García, al minuto 10, el hombre que le pone la pausa. Todos los balones pasan por él y por si fuera poco ya había salido. Y por si fuera poco marca goles. El buen Luchito García anotaba a los 10 minutos el tanto del empate. De acá penal, ahora sí, ya no dude. Había muchos penales mal errados, penales con dudas, polémicas por aquí, por allá. Y acá el argentino Romagnoli, que estuvo en la segunda en el ascenso el año pasado, al minuto 43 decretaba de penal el segundo tanto para el cuadro de Cienciano del Cusco, que lo ganaba de manera clara. Miren ese pase, esto es lo que hace Cienciano, el pase ahí rompiendo líneas, el pase por abajo. Y acá la pelota que le chocó un elemento del cuadro de Yacuabamba, y Miguel Curiel a los 45 en el cierre, en el epílogo del primer tiempo, iba a terminar marcando el tercero a favor de Cienciano. Ya con tranquilidad le daba vuelta al partido, esperar nada más el segundo tiempo. Y acá miren, ah, hay una falta que se cobra dentro del área y el penal que lo va a cobrar el Maxi Velasco, la chancha Velasco, al minuto 78. El exjugador de Boys, el exjugador del Muni y de la San Martín también iba a poner el segundo descuento para meter miedo, pero Cienciano iba a sellar el partido. Primero Ayarza, el panameño, Abdiel Ayarza, al minuto 86 con este disparo. Hay varios panameños que han venido, están jugando bien, ¿eh? Están sumando los panameños en el fútbol peruano, en la Liga 1 Movistar, en esta tercera fecha del torneo de apertura. Y luego Larrauri pone a los 94 el 5-2. Ganó Cienciano a Yacuabamba.